Muy bien, estamos ya de retorno. Estamos con nuestra secuencia de belleza Amaranto Olivos, como ya es tradicional los días martes y jueves aquí en el programa. Y queremos darle la más cordial bienvenida. Amaranto, ¿cómo está? Buen día. Hola, Tatiana, muy buenos días. Como siempre los martes y jueves aquí, pues, con nuestra secuencia de belleza, haciendo lo mejor de lo mejor. Hoy, algo diferente. Algo que realmente estamos con dos invitadas especiales. Ya. Tenemos en mis manos a Thalía. Y ahí a mi derecha está Vagna. Buen día. ¿Y Magda? Vagna, con B, Vagna. Vagna, ya, ajá. Muy bien. Dos ¿este nombre es? Mira, 17 años las dos. Tan bonito. Muy bien, muy hermosa. 17 años, tan jóvenes. Y candidatas para Miss Turismo Lambayeque. ¿Ya? Son tus dos candidatas y hoy aquí en el programa en exclusiva, por supuesto, vamos a proceder al peinado y maquillaje justo, elegante, ¿no? Para este concurso respectivo, Amaranto, cuéntanos. Bueno, yo te dejo a que te cuente un poquito, Leila, como que saluda también a su público. Así es. Y esperando yo avanzar porque el tiempo aquí es oro. Te dejamos con Leila. Leila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tatiana? Acá, como ya es tradicional, martes y jueves. El día de hoy tenemos las dos candidatas, Thalía y Magna, que serán las candidatas para el Miss Turismo Lambayeque. Como siempre, hacerle recordar al público, ¿no? El 17 de agosto en el Colegio Nacional San José, en el auditorio. Y bueno, como bien saben, el tiempo es oro en televisión, y así que Amaranto, a mover las manos. Así es, Amaranto, cuéntanos con tu primera candidata, ¿qué peinado vas a hacer ahora en vivo? Cuéntanos un poco. Ya avancé, mira, Tatiana, ya. He avanzado en el lateral derecho. Ajá. Hemos hecho una trenza en diagonal con unos rizos de la nuca media a la nuca baja. Ya, que te voy a mostrar en estos momentos. A ver si la cámara me ayuda. Ahí está. Ahí tenemos una trenza en diagonal. Por la cantidad de cabello que tiene nuestra modelo en esta oportunidad, Thalía, vamos a recoger y voy a darle vuelta todo el cabello de la nuca media hacia la nuca, hacia el punto de equilibrio, donde realmente voy a llevar todo el cabello para recogerlo por el arco que tiene. Voy a hacer algo especial con ella y rápido nomás, porque cuando van las candidatas a realmente a concursar, no hay mucho tiempo realmente para ellas, para el cambio de ropa, para todas estas cositas. Así es, entonces. Entonces, nosotros ya estamos realmente dándoles y practicando sus peinados para ellas, donde realmente lo van a llevar de una forma muy especial. Así es, Amaranto, es un peinado muy elegante en realidad para este concurso. ¿Y qué requisito debe tener la señorita que quiera participar, Leila? Cuéntanos. Bueno, solamente como hacemos recordar, solamente participan, que las participantes pueden traer sus zapatos nada más, porque no tienen ningún gasto, porque el vestido de gala, todo de noche, ropa de baño, ropa sport, todo va a ser totalmente gratis, que nos ya estamos con... Muy bien, tenemos los auspiciadores respectivos, ¿ya? Y solamente las modelos pueden traer sus tacos, nada más. Solamente sus tacos, nada más. Perfecto. Hay diferente vestido para toda ocasión, sí, el traje alegórico, traje de noche, traje de baño. Ropa sport. También ¿ya? Tenemos los respectivos auspiciadores también, que ya se están comunicando, que ya quieren ansiosos que se llegue el día 17 de agosto. 17 de agosto en el auditorio del Colegio Nacional San José, por supuesto un auditorio de lujo. De veras que sí, es un auditorio de lujo. ¿Cómo no agradecer a la señora Marixa, que es la encargada de la ropa de noche? Novedad de Mariflor. ¿No? Así es, novedad de Mariflor. Y también a la señora Carlota, Carolín, que realmente nos va a dar la ropa de baño y la ropa de sport. Y al señor, a nuestro amigo, que es de la Ferreñafe, a nuestro amigo Velázquez, de los trajes alegóricos, ¿verdad? Trajes alegóricos, perfecto, de Ferreñafe, ¿no? Tierra de la doble fe, entonces se pone disponible para ofrecer esos trajes alegóricos a las modelos candidatas. Vamos entonces, Amaranto, ¿cómo vas? Avanzando nomás. Perfecto, entonces, siempre un buen lavado de cabello, antes un acondicionado, ¿verdad? Un protector incluso para los peinados.
Sí, ¿cómo para, usas? Sí, para tener un buen peinado hay que tener el cabello lavado, que esa es la base, ¿no? La higiene del cabello. Ajá. Y bueno, para tener un buen peinado también. Así es. Espectacular. Entonces, ¿dónde lo ubicamos a Amaranto, Leila? En Leguía 1260 Spa Olivos. Y si usted quiere hacer una llamada telefónica, puede hacerlo al 26534, anexo 205. Regalamos cambio de look, corte, lavado y peinado totalmente gratis. Solamente con llamar, nada de concurso. Nada. Gracias a Amaranto Olivos, por supuesto. Muy bien. Seguimos con el peinado en vivo. Estamos ya con una de las candidatas, por supuesto. ¿Cómo van tus candidatas, Amaranto? ¿Ya cuántas tienes ahora? De verdad que son 43 candidatas. ¡Wow! El día 14 de este mes se hará el casting, el 15, ¿verdad? Acá nos está comunicando la asesora de nuestra confederación, Leila, que será el día 15. El día 15 estaremos nosotros haciendo ya el casting. Solamente quedarán 13 personas, 13 candidatas oficiales para que nos representen a Lambayeque. 43 postulantes y 13 son las indicadas. Y lo oficiales. Más importante, lo más hermoso es que la candidata que salga elegida nos va a representar en el Hotel Sheraton en Lima, un hotel de lujo a nivel de Sudamérica, donde realmente nuestra representante va a tener un buen honor y hacernos quedar bien. Yo creo que sí, vamos a tener que llevar de todas maneras a todas las misses desde Chimbote hasta Tumbes. Tenemos las franquicias para elegirlas y poder hacer pues un buen papel en el Sheraton. De lujo, entonces, Amaranto, ese 17 de agosto, ya saben, el casting oficial, ¿cuándo es, Leila? El próximo miércoles 15 de julio, de este mes. Miércoles 15, entonces, ya de este mes es el casting oficial para seleccionar a las 13 modelos, candidatas oficiales, ¿no? Son 43 participantes, pero solamente 13 pasarán, como se dice, el casting. Para que el 17 de agosto se elegirá la Miss Turismo Lambayeque para que nos represente también en Lima para el Miss Turismo. Muy bien, Amaranto, ¿cómo vas ahora en ese punto de equilibrio donde salió tu trenza básica para este peinado? Ya. Por supuesto. Por supuesto, Tatiana ya se los aprende todos los nombres. Ya por favor. Habla como peluquera. Estilista también de Amaranto Olivos, siguiendo los pasos respectivos. Y es que yo no pierdo el tiempo, siempre tratamos de aprovechar a Amaranto Olivos para poder aprender, ¿no? Así es. Muy bien, viene la laca respectiva en spray. Sobre todo esta laca es la fragancia, muy rico el olor, te deja bien suave. Invitar al público, ¿no?, para el 17 de agosto. Y a los profesionales también para el evento internacional, que las entradas estarán totalmente cómodas para los estudiantes, 10 soles, y para los profesionales 15 soles. Tendremos invitados de lujo: Rodolfo Urrea de Argentina, Marcela Cabrejos de L'Oréal Perú, y Karen Guevara, esteticista de Colombia, y muchos más invitados, ¿no? Muy bien, entonces ya casi está culminado el primer peinado de nuestra, una de tantas candidatas que tenemos aquí el día de hoy y que de verdad están guapísimas, muy jovencitas. Una de las 43 candidatas. 43 candidatas. Solo entonces 13 serán seleccionadas y de las 13 solamente una representará a Lambayeque. Me imagino que Leila también estará ya pues seleccionando. Tú sabes que claro es bien que sí. Difícil. Con 43 candidatas. Claro, 43. Solo y es seleccionar que 13. Aquí en Lambayeque, pues, están las mejores. Por supuesto. Muy bien, tenemos llamada telefónica. Queremos, switcher, por favor, suélteme al aire las llamadas. Estamos regalando cambio de look, corte, lavado y peinado. Gracias a Amaranto Olivos. A él ubicas en Avenida Leguía 1260, José Leonardo Ortiz. No exactamente un lavado, también puede ser un alisado. Un moño también. ¿Lavado no? Sí. O sea, sí incluye lavado. Claro, lavado, corte, lavado. Rico. Claro, peinado puede ser el planchado, el cepillado, claro, o un moño alto, un moño. Depende de la persona, ¿no? Muy bien. Y tenemos realmente a Thalía, muy hermosa, muy ella, luciendo ya un peinado de noche, realmente como para poderlo lucir y solamente ponerle su corona. ¿No? La corona que ya la está esperando con ansias, tiene que lucir. Todo el mundo está peleando ahora la corona. Ajá. Así que la corona que nos va a representar a Lambayeque, pues, es algo maravilloso.
Bueno, ahora sí voy acá con Magna. Y Talía, bueno, Magna, que nos converse un poquito, pues, qué la tiene, qué hace. Bueno, a ver, exprésate, por favor. Déjame pasar por aquí, Amaranto, con tu permiso. No quiero tropezarme. Muy bien, a ver, Talía, ¿qué edad tienes ahora? Muy buenos días ante todo. Tengo 17 años. 17 años. ¿Dónde estás estudiando ahora actualmente? Bueno, recién acabo de terminar mi secundaria. Estoy hace unos meses preparándome con el señor Amaranto Olivos. Porque mi sueño es tener una academia y ser reconocida nacionalmente e internacionalmente, y que las chicas de, y hago un invitado a las chicas de mi edad que vengan con el mejor Amaranto Olivos. Así es, ¿cómo van ya las expectativas? ¿Qué experiencia estás ganando en el camino? Bueno, muchas experiencias, me siento entusiasmada por esta gran oportunidad y muy agradecida al señor Amaranto Olivos por todo. Muy bien, una sonrisa por favor, Talía, para la cámara. Ahí están ya tus seguidores, por supuesto, tratando de concentrarse en tu belleza para poder acudir este 17 de agosto al concurso oficial organizado por Amaranto Olivos. ¿Quién más? Amaranto Olivos, sobre todo la Confederación, la CIEP, la Confederación Internacional de Estilistas del Perú. Espectacular, entonces Talía está súper fresh, está ya esperando con ansias para ya adquirir esa corona. Muy solicitada todas por las 43 candidatas. Ya que es algo muy difícil, Tatiana, seleccionar a 13. Así es. Por favor, ponte para acá, Leila. Quiero también entrevistar a Vagna, que es otra de las candidatas. ¿Cómo está, Vagna? Bien, gracias. Por favor, por acá, Leila, un poquito más acá, ¿sí? No, para este ladito, Leila. Muy bien, a ver. 17 años, me dices. 17. También estudiando, recién has terminado tus estudios. Sigo estudiando. Sigue estudiando. ¿Y cómo van ya los nervios? ¿Está súper fresh, relajada? No, estoy ahí nerviosa porque, como dicen, ¿no? Como toda persona, ¿no? Para algún concurso siempre están los nervios. Pero hay que saber superarlo, mantenernos y, por supuesto, lucirte en el escenario y con esos ojazos hermosos. De hecho, que lo haces. Gracias. Muy bien. Y es que, en realidad, Amaranto Olivos selecciona las mejores, por supuesto. Y para el casting va a estar súper peleado, Amaranto. De hecho que sí. Ya tenemos las dos jurados que realmente van a hacer esa elección, así que son secretos, pues los jurados también no se pueden mencionar. Secretos. Son secretos, las dos jurados que son de lujo. Secretos y nada más que secretos, y es que en el escenario vamos ya a depender de ellos, ¿no? Está guardado bajo 7 llaves. Bajo 7 llaves, por supuesto, Amaranto, siempre guardando lo mejor para el final. Muy bien, y ese peinado, Amaranto, es un recogido total, cuéntanos. Sí, de verdad, mira, es un recogido fácil, rápido, que realmente Vana está luciendo como para ella, porque esto es para Vana, que realmente se le ve muy bien. Peinados personalizados. Personalizados, sí, uh-huh. Así es. Todos los peinados que hago son personalizados para cada una de ellas, porque es la mejor forma que puedan lucirlo de acuerdo a su calidad, la cantidad de cabello que tienen. Y así trabajamos nosotros, pues, en peluquería para darle, pues, un mejor look de acabado en Vana en esta oportunidad. Vana está, pues, radiante, como siempre, nerviosa, como ella lo dice. Mira, el recogido, algo muy elegante, simple, sencillo. Muy sobrio, además. Muy sobrio. Uh-huh. Y vamos a ir por la parte de la zona frontal. A ver, peinados personalizados de Amaranto Olivo, por supuesto. Y es que tenemos cantidad de tipo de peinados, Amaranto, que tú tratas de lucir aquí en escenario. Y vas a, de ahora en adelante vas a traer de dos en dos, ¿verdad? Sí, candidatas, sí, sí. De dos, sí, en dos. Sí, porque de verdad que ya están las candidatas que me aloca con las inscripciones de último momento, porque esta semana, hasta el día 10, 12 están las inscripciones. Hasta el día 13. Hasta el 13. Hasta el día 13, entonces son las inscripciones. Dice Leila, 13, porque ya son 40, se llegarán hasta 60 candidatas. O sea, son un límite que puede llegar, ¿no? Para seleccionar las 13. Y el día 15, el día miércoles 15, se estará seleccionando a las 13 finalistas. 13 finalistas que estarán luchando por la corona. Y las traeremos también el día martes. Amaranto, cuéntame, ¿solo es pasarela o de repente tiene que ver alguna coreografía en escenario?
cuéntanos, o simplemente pasarela. Bueno, solamente es pasarela para el casting, solamente es de pasarela, ver a cada una de ellas y el jurado que ya tiene realmente preparado ya los requisitos para cada una de ellas y seleccionarlas realmente para este evento tan importante, de lujo, porque esto se va a llevar a cabo en el auditorio del Colegio Nacional San José, que es un auditorio realmente de lujo. De lujo. ¿No? Porque nosotros tenemos que siempre proteger, ver que cada reina de nosotras, los eventos que hacemos, tienen que ser prioridad de primer nivel. Así para es. Ir nosotros rescatando que la belleza es algo maravilloso, es un cristal, ustedes, cada una de ustedes, y nosotros como estilistas tenemos que cuidar de ello. Ponerlas en el lugar que realmente se merece, un verdadero desfile, un verdadero concurso, y no realmente maltratar a nuestras bellezas en cualquier lugar, ¿no? Y eso realmente me parece que eso es lo que estamos tratando de hacer como presidente de la Confederación de Estilistas del Perú. Estoy tratando de que todos estos niveles sean de primer nivel, pues reiterando, y llevarlas al Sheraton, a Lima. Ay, donde ay, ya ay. Tenemos el convenio, que ya está el 18 de octubre, ellas estarán participando ahí. Muy bien, entonces ya estamos terminando el peinado. Mira, ahí tenemos a Vanna. Se lucen en realidad las... Vanna está ahí. Vanna. Ya lista con un peinado así nomás, sobrio, muy delicado. Ahí tenemos a Vanna. Y tenemos también acá a Thalía, que realmente también nos luce un peinado con rizos y... también con un recogido de trenza en un lateral. Así que, bueno, pues solamente me queda decirte que el 17 de agosto estaremos haciendo exposiciones de primer nivel para todos los profesionales, a los alumnos, los CEPRO, los institutos, que realmente están invitados solamente por una mínima colaboración de 10 soles para que ellos se puedan realmente poner al día con las nuevas tendencias de cada uno de ellos. Vienen invitados especiales desde Alemania, el señor Edwin Cori. Viene el señor desde Lima también, el señor Amador Pachas, que también es presidente de la AMPEC. Viene el señor Rodolfo Urrea desde Argentina, Karen desde Colombia, y confirmado también la presencia de la señora Marcela Cabrejos de L'Oréal, Perú. Perfecto. Todos ellos van a estar pues ahí, y también nosotros pues también poniendo un poquito de un granito de arena para todos los colegas y todas las estudiantes que tengan a bien capacitarse, formarse como estilistas, porque ellos van a traer las últimas tendencias. Créeme que estoy también agradecido a usted, Tatiana, porque realmente usted va a conducir este certamen de belleza, el concurso que es de lujo. Este en este auditorio. Oficial, claro que sí, Amaranto, gracias a usted, más bien, por solicitar mis servicios en cuanto a animación en este escenario de lujo, realmente. Así es. Como es el auditorio del Colegio San José, voy por segunda vez entonces a ese escenario y desde ya nosotros nos vamos a invitar, para modelo, que caminen. Así y es. Agradecer a Mireya. Que se luzcan, pónganse de pie, chicas. Agradecer Mireya en calle 8 de octubre. Los puedes ubicar en calle 8 de octubre 125. Perfecto, y es que ahí estamos ya luciéndonos en vivo y en directo con los modelos. Nos despedimos, gracias Amaranto por estar aquí. ¿Qué tienes que decirnos últimamente? Despídete de tu público que te está viendo a estas horas de la mañana. Solamente agradecer pues a este público maravilloso del extranjero, que realmente están ellos mirándonos desde Argentina, Italia, Brasil, para todos los que nos seguidores por la página web de este programa maravilloso de casa, que día a día está creciendo de la forma más importante que nos dan en este espacio de belleza. Gracias a la producción, al señor Alberto Priano y a los camarógrafos que realmente hacen posible estas buenas secuencias paso a paso. Gracias, y estamos el jueves nuevamente aquí con Leila, usted Tatiana y Amaranto, su amigo, para todos. Así es, gracias Amaranto, gracias Leila también. Gracias. Muchísimas gracias, nos vamos entonces, producción.